¡Miren quién llegó de casa! ¡Miren, miren, miren! Por fin llegaste, tenías a tu mamá con los nervios de punta, porque esto es que no vuelve nunca, que atrasa al día. ¿Qué pasó, Fritura? Bueno, la sobrevivencia montañita. ¡Ay! ¡Qué bonita, Martín! Oiga, les traje los regalitos. ¿En serio? A ver, oye, viejo, ¿y la mamá? Está trabajando, como siempre, haciendo un reportaje, no sé, sobre droga, imagínate. Y además, si no que estoy como la mamá, pues, están todos contra ella, pero están casi increíbles. No. Sí me gustó. No, no te gustó. Sí, no te gustó. Que te la tendría que haber comprado azul, pero que tiene todo azul. Tiene hasta los ojos azules. Mamá, no, qué lindo. Sí, está bonito. No, pero no importa si tiene ticket de cambio. Mamá, ya, si la voy a usar. No, 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 no. Oye, ya. No me dice para la foto con el papá. Pero aquí, aquí la foto flow aquí con la barrilla. Ya, me encanta. Palecito, qué bueno que vino. Pero claro, tenía que venir a saludar a mi sobrino. Llegó, ¿cierto? Cuñadito, ya pensé que no venías. Mira, a pesar de todo el trabajo que tengo en la parroquia, tenía que venir. Habiendo asado, no puedo faltar. Lo sé. ¡Gabriel! ¡Hola, tía! ¿Cómo va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Ay, muy bien. ¿Nacho está fuera? Ahí está, anda a verlo. Sí, vamos. Sí, Clara. Sí. Estuve viendo el tema del reportaje que están haciendo a los narcotraficantes. Sí. Es un tema delicado, ten cuidado, son gallos peligrosos. Sí. Bueno, pero... Sí lo sabes, ¿cierto? Sí, pero no hay que preocuparse ahora. Menos ahora que estamos celebrando, ¿ah? ¡Salud! Ver, yo traje un vino decente para que te un retorno a la maravilla. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estás flaco como perro! ¡Ay, tomando cerveza el mariconcito, güey! Oye, tranquilo por la piedra, güey. Mira que la noche. ¿Para que no se nos quede hacer, papá? A ver, oye, bienvenido a la realidad. Ya te explicaba. ¿Qué comiste allá? Bueno, estaba esperando que el padre me fuera a buscar, pero. A ver, echaste menos, weón. Ahora nos vamos a tener que poner al día. Conmigo se lo ha pasado estudiando, encerrado, no ha tomado ni sol. No, no le di color, nada. Bueno, él quiso ser doctor, que no se queje ahora. Sí, pues. Gabriel, acompáñame con la ensalada. Cayó piedra. Llegó hecho una furia. Lleváis como 4 horas en Santiago y no tengo ni siquiera un mensaje tuyo. Soy tu polola con Nacho. No, ¿y sabes qué? Me llamaste 3 veces mientras estuviste en Ecuador. Te apuesto que es porque andabas hueando con miles de play hipientos. Ay, pero gatita, si montañita no es hipiento. Tiene una mochilera, eso es todo. Ya, ven acá. No. Oye, ya, no. Ya, ni siquiera me va a llevar un besito. Qué chimino, toma. Ven para acá. Supongo que todavía no has hablado con el Nacho. ¿Qué minuto? Se acaba de llegar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos dejar que siga pasando el tiempo. Ay, Gabriel, ¿y por qué no hablas tú con el Nacho? ¿Yo? Usted es un amigo, ustedes se cuentan todo. Bueno, casi todo, Isidora. Bueno, pues lo mismo. Pero Gabriel, ¿sabes qué? Yo no aguanto más. Yo no puedo seguir ocultando esto. Ya, Isi. Yo voy a hablar con él, te lo prometo, pero tranquilita. A ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Te estás jodiendo a mi hermana, weón? Ya. Mucho cuidadito, weón. ¿Qué? Nacho, que eres tonto. Acuérdate, weón. Jamás con mi hermana. Pero Nacho, qué onda. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la ensalada? La estamos todos esperando esto. No lleváis ni 2 horas en la casa y estáis mandoneando. Ya, ponse no más. Clara, disculpa, Clara, nos tenemos que ir al canal.
los ejecutivos quieren hablar con nosotros por el asunto del reportaje. Ay, sí. Pero ¿cómo si eso ya estaba cerrado? Quieren bajar, no lata, ¿qué es lo que estaba cerrado? Es que no quieren bajar el reportaje porque el canal se siente presionado, ¿Pero para qué se meten a reportear esos temas? Los narcotraficantes son gente muy mala. Sí, pues, Miguel tiene razón, no vas a cambiar el mundo a través de la televisión. Bueno, no sé, no voy a cambiar el mundo, pero por lo menos voy a sacar a estos tipos de circulación. Ya, deja tranquila a mi mamá. No, pero es que es muy trabajórica, estamos gozando un asado familiar. Sí, tú sabías muy bien que te estáis casando, ¿no? Que voten mi reportaje, que echen por la borda meses de trabajo. Vuelvan luego. Pero mañana. Estamos terminando ya la sala de los talleres de los niños. Sí, con todas las manos son bienvenidas. Así que ya tus amigos, todo. Obvio, ahí voy a estar. Eso. Oye, no, ¿y alguno de estos dos bajos va a caer? No. A mí no me miris, Juan. No. Oye, perdón, yo tampoco, Miguel. O sea, soy muy católico y bueno, Dios dijo que los domingos son para descansar, o no nos vamos a estar contradiciendo a Dios. Para comer a salud. No se trata de Dios. Oye, ¿y qué es noche, ¿no? Que te gusta el asado. Ya hizo hasta aquí, ¿vale? Ya. No, oye, yo me voy a ir para que estén ya. Oye, ¿qué parece que te llevo un mensajito. Chao, chao. ¡Ay, mi cochino! ¡Ay, ya me encanta! Oye, cochito, cámara. ¡Chao! Oye, ¿qué? Oye, dime nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Mira, salí súper mal, engordaste. ¿Qué te pasa? Oh, además te dije que tienes prohibido etiquetar mi semi-autorización. Ay, no, ya estás peleando. Pero qué niñita más latera, por Dios. Ay, pero ya. Nacho, filo, después hablamos nosotros. Igual salimos. Dale. Oye, ¿tú no te ibas? Sí, ahora me voy. No te quería dar un beso, mi precioso. Oye, yo te he dicho que te quiero mucho. Creo que alguna vez lo escuché. ¿Nos vemos más tarde? Sí, aunque yo voy a salir ahora y en la noche también, porque... Ya. Pero cuídate. Ah, oye. ¿Qué? Cuídate. Ya, vieja, tranquila. Vuelve temprano. Sí, ya, si voy a ver temprano. Ay, precioso mío, qué bueno que estás aquí. Ya, chao. ¿Qué crees que me sentiendo? Te amo. ¿Cómo te sorprende que esté brillante? Sí, siempre ha sido brillante. ¿Quién era el más brillante de la escuela? ¡Tú! Sí. Oye, pero en todo caso vamos a tener que buscar otra estrategia, porque si cada vez que nos quieren bajar un reportaje, nosotros decimos que nos vamos a ir, nos van a decir nuevamente, bueno, ándate. Por favor, basta que tú pongas un pie fuera de este canal para que te contraten. Presumido eres salamero. Espérate que te quiero mostrar algo. Mira, ¿qué? Más anónimos y amenazas. Como ves, me siguen tirando mierda. Bueno, siempre pasa cada vez que tenemos un reportaje de denuncia. Ya, ¿para la pauta? No, Gabriel, todos salieron. El Nacho salió hace rato y todavía no vuelve. Ya, pero ¿alcanzaste a preparar terreno como para hablar con él por lo menos? No, es que... Ay, Gabriel, no puedo, te juro. O sea, que... Que no me atrevo. Ya, mira, y si a lo mejor no es el momento, nomás el Nacho ande en otra. No sé, si esperamos un poco de repente. Es que, Gabriel, no, o sea, no podemos esperar más. Tú me dijiste que ibas a hablar con él. Así que, por favor, hazlo. En serio. Ya, ya, está bien. Voy a hablar con Pablo para ver dónde van en la noche, ¿ok? Cercanas que se entregan a los cómplices para que vivan ahí encerrados usándolas como bodegas. Qué llamada. Lo que no se sabe es que ¿vamos clara con el cierre? Casas cargadas. El 5, 4, 3. En un reportaje a fondo, mañana conoceremos detalles inéditos de esta realidad nacional. Hasta pronto. Tan raro tu hermano, me dijo botada, literalmente botada. Y ahora lo llamo y no me contesta. Pero Cata, ¿tú cachai cómo es el Nacho?
No sé, de repente te dijo que tenía algo importante que hacer y tú... ¿Qué es el problema, pues? Si siempre tiene algo que hacer, siempre hay algo más importante que yo. Si no es tu tío, son su amigo. Si no son su amigo, es el estudio. Si no es el estudio, es tu mamá. No sé por qué está hasta conmigo. Hola, niñas. Hola. Hola, tía. ¿Han sabido algo de Ignacio? Me estuvo llamando, no me puedo comunicar con él. Oh, se peleó con la Carmen. Ah, por eso me estuvo llamando. A usted la llama, pues, tía, a mí no me contesta. A ver, espérate un poco. A mí tampoco me contesta siempre. Yo hoy día lo he llamado como 5 veces y nada, no eres la única. Pero es que nosotros no íbamos a juntar. Bueno, pero ya se les va a pasar. Tranquilita. ¿Mamá, van a salir? Sí, vamos a comer donde la Maite Francisco. Me pongo paranoica, ya sabí. Me da porque todo el mundo se ríe de mí. Mira lo rico que es. Tiene buen aroma. Pero van a llegar ellos, así que apaga. ¿Viste? ¿Viste? Ventila. Ahí está la ventana. Oh, hola, qué linda estás. Preciosas. Hola, buenas noches. Hoy supe que había unas machitas por aquí, ¿no? Las machitas están ahí esperando. ¡Ay, qué rico! ¿Has echado el vinito? Sí, has echado 2008. ¿Un vinito? Por sí, supuesto. Pues para celebrar. Ah, vamos a brindar por la llegada de tu regalón. Por supuesto, vamos a celebrar claro a nuestros niños preciosos. Los niños, vamos a celebrarlos con champaña. No siguen diciendo niños tan grandes, que ya no son cabros chicos. No. Bueno, pero para nosotros siempre van a ser niños, guaguas, pequeñísimos. Sí, lógico, salud por los bebés. Salud. Oye, Pablo. Pablo me dijo que iba a salir con Ignacio. Bueno, ahí están las guaguas, pues, buscando la mamadera. A mí lo que me tranquiliza es que Pablo sabe tomar. Nunca lo he visto llegar curado. No, Pablo, cuando llega, Maite. Aunque llegue tarde, me despierta con un beso. No seas cínica, no tenemos idea la hora que llega. Si me llega a las 6 de la mañana y nos despierta con un portazo. Porque vos no escuchás, yo escucho. Bueno, ya mira, te digo una cosa, si Pablo se junta con Ignacio, no es perfecto. Por favor. Claro. Más vinito, por favor. Oye, sí. Estos pendejos carretarían como nosotros. ¿Te acordás cuando corríamos en pelota abajo en los tunerritos? ¡Qué antiguo! Pancho, perdóname, pero yo creo que nosotros, al lado de los cabros de hoy, somos niños de pecho. Salgamos de acá.
Los florifundios de mierda vomitando como viejo. Perdón, no te ofrecí. ¿Querías un poquito más? No, estoy bien acá, gracias. La cantidad de estupideces que has contado esta noche. Menos mal que nuestros niños no salieron como sus papás. Lo importante es que los cabros salen acompañados, salen unos con otros, se cuidan como están las weas en la calle. Lo que vemos nosotros en noticias. Ah, ¿te acordás cuando eran chicos y veraneábamos juntos que decían que tenían el mismo apellido? ¿Te acordás? Qué ganas que se hubieran quedado así. Era lo más exquisito, querían ser hermanos. Oye, y ahora el Pablo, yo te juro que casi no lo veo, se lo pasa estudiando, si la universidad lo tiene abducido. No, por favor, ese cabrón está abducido por el carrete, ¿no? Pero sale que no está ni siquiera llega a dormir a la casa, bueno, ni siquiera llama por teléfono. Es mucho mejor, es mucho más seguro. Yo le digo, Ignacio, si tú decides tomar, de acuerdo, tomas un poco, pero me llamas por teléfono, me dices, mamá, y hoy día no llego a la casa, me quedo en la casa un amigo. Pero es más seguro. Ese es el resultado de la ley 20.580, pues tolerancia cero, pues ya. Tengo amigas que los domingos duermen hasta tarde. Ay, Flo, no digamos que está precisamente amaneciendo. Además que los domingos para la familia. Ay, son las dos, Florencia. No seas Barça, por favor. Ay, ¿el Ignacio llegó? No, ¿qué importa? Claro, pues ya nadie le dice nada, ¿cierto? Primer domingo en familia, después de un mes ya él se le ocurre desaparecer. Él mandó un mensaje, dijo que iba a dormir afuera. Ya son las 3 de la tarde, sí. Pero bueno, ¿y ahora a almorzar? Ah, deliciosa paella hecha por mí. Ay, me encanta la paella. Ay, ya amaneciste un mañosita, Flo. La hice yo, así que vas a comer, por favor. ¿Y el Nacho? Desapareció en acción todavía, pues, para variar. Sí, lo llamamos, pero no contesta. ¿Sabes qué? Yo lo voy a llamar. Si vamos a almorzar en familia, por lo menos que se digne a venir. Bueno, si mando un mensaje a las 6 de la mañana, está por ahí rajo durmiendo. Pero si no contesta, Flo. Ay, ya te paro. Voy a llamar a Gabriel, de repente el cacha, ¿qué onda? Ya, ya, pero dejemos los celulares, por favor, si vamos a almorzar, pues. No contesto. No, tampoco. A ver, voy a llamar a Pablo. De repente él puede saber dónde está el Nacho. Hola, oye, ¿tú cachai dónde está el Nacho? Es que tiene su celular apagado y Gabriel no me contesta. No cacho que anda el Nacho y dice... Oye, te tinca que lo llamo más rato y te aviso. Dale, ok, chao. Ah, dijo que no iba a avisar después, que no cachará todavía. Bueno, almorcemos nomás, por eso lo pierde. Oye, mamá, igual yo después, si queréis, puedo llamar al Ale. Él de repente puede cachar dónde está el Nacho. ¿El Ale? ¿Quién es el Ale? Ay, mamá, carreteamos siempre. Primera vez que lo escucho. Ya, pues, siéntese. Ya. Mira, con tu hermano,
Ahí nomás, estaba como enajenado. Yo cacho que se fue con la mina al bar, se andaba como pegado con ella. Claro, pues entonces como estaba pegado, lo dejaron solo para que el weón se metiera con la primera estúpida que se le cruzara por delante, ¿cierto? ¿Cómo tan maricón? A ver, y si para la weá. El Nacho es un weón grande y sabe cuidarse solo. Ay, pero por Dios, Gabriel tampoco sabe nada de Ignacio. La Isi le preguntó. Bueno, seguramente pasó a otro lado. ¿A qué lado? Pero qué raro, ¿a qué lado iba a pasar? Si no está con Pablo, no está con Gabriel, que son sus amigos. Ya son las 4 de la tarde. Yo lo llamo, no me contesta. Le dejo mensaje, no me contesta. Ignacio no es así. O sea, ¿qué hago sin batería, pues? No sé. ¿Con quién más salió anoche? Con Pablo. Pero la Isi habló con Pablo y Pablo dice que no sabe nada de Ignacio. Bueno, yo lo voy a llamar. Es lo mismo. ¿Aló, Francisco? Ay, oh, para eso me despertaron, viejo, no sé. A ver, no a ver, sé no, dónde no. está el Ignacio. Mira, mala cueva, porque Clara está desesperada. Si tú saliste con él, tiene que saber dónde está, po. Ya, no, viejo, ya, salimos juntos, pero no andábamos amarrados tampoco. No, a ver, para, yo de joven carreteé bastante, pero cuando salía con un amigo, volvía con ese amigo. Oye, viejo. ¿Qué? Que así funcionaba en tu época, ahora es distinto. Ah, ¿y no cómo funciona ahora? No entiendo. Nada, cada uno sale y hace la suya, ¿no? Ah, sí, mira tú. Mira, pero ¿cómo nadie sabe nada? Yo creo que está con la mina en la discoteca, ¿no? La mina era bien rica, le tenía ganas, deben estar juntos, no hay punto. ¿Qué mina? Si el Ignacio está pololeando. Sí. Vieja, oye, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mira, yo creo que el Nachito está raja haciendo cucharita y punto. De verdad creo que le estás poniendo mucho color. Ahora, ¿puedo volver a dormir? Por favor. Te juro que no lo voy a perdonar a Ignacio que haya apagado su celular. Pero mamá, tranqui, si además que se le descargó con todo lo que lo llamaste. Yo igual le dejé un mensaje en Facebook y en WhatsApp, por si acaso. El Nacho no pesca el WhatsApp, métete al Twitter mejor. A ver, déjame cachar el último tweet. A la negra a reventar la noche. Bueno, ya va a llegar, no te preocupes. Pero ¿cómo no me voy a preocupar si hace horas que no sé nada de Ignacio? Bueno, ya, tiene 23 años, Clara. Es un muchacho que sabe lo que hace. Te mandó un mensaje a las 6 de la mañana. Debe estar por ahí, ya va a aparecer. Pero más, y acuérdate que para el año nuevo llegó a las 7 de la tarde. Y pasó cumpleaños, se fue y no avisó. ¿Aló, Francisco? No, todavía no sé nada, Ignacio. Sí, si Santiago me dice lo mismo, que no me preocupe y eso. Bueno. Sí, a las 6 voy a estar en el canal. Me informan que tenemos una noticia en desarrollo con nuestro periodista Claudio Meneses. Claudio, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, Clara. Estamos en las afueras de Santiago, donde Carabineros encontró el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años. Cuerpo que hasta ahora todavía no ha sido identificado. Eso sí, no es primera vez que los vecinos del lugar tienen que lamentar una tragedia de estas características. Ellos, en ocasiones anteriores, ya han denunciado la poca luminosidad y lo peligroso que es este sector en la noche. No se puede alterar el sitio. Necesito verlo, por favor. Calma. Al parecer es su hijo. Déjela pasar.
Necesito ver. Fue un accidente, estamos haciendo las investigaciones del caso. El cuerpo se va al Instituto Médico Legal. Vamos a estar en contacto con ustedes en todo momento. Pueden contar con nosotros para lo que sea. Lo siento mucho. Esto no debió pasar, Clara. Esto no debió pasar. Servicio médico legal, oh. Si mañana vamos a poder tener el cuerpo. ¡No! ¡El cuerpo! Ya. Un accidente, creo que se le fue el auto. La hueva. ¡Qué hueva, madre! Esto no tenía que pasar al día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué, viejo? ¿Por qué? Detective Carpacho, ¿cómo va todo? Fiscal Radley. Bien, estamos terminando ya. Ya. ¿Alguna hipótesis? ¿Suicidio? ¿Accidente? Al parecer accidente, por las huellas que vimos arriba y por cómo encontramos el cuerpo. Salió disparado por la puerta. Ya. ¿Y a qué hora creen que murió? Hace varias horas, por lo menos 10 o 12. Carpacho, terminamos. La camioneta del médico legal viene en camino. Ya, entonces vamos recogiendo nomás. Comisario, fue salida. Fiscal, espero que sea urgente. Por supuesto que es urgente, lo necesito aquí y ahora. Tenemos un caso importante. El hijo de la periodista Clara Arancibia lo encontraron muerto en un accidente. ¿Qué te dijo cuando salió de la casa?
No. ¿Qué iba a hacer, hermano? ¿Nada más? ¿Qué? Aquí estaba con la chaqueta que le regalé yo y que no le gusta. Porque yo quería que le regalaran la chaqueta con azul, porque a él le gusta el azul. Y se puso esta chaqueta porque sabía que yo iba a estar contenta, Pero no le gusta esa chaqueta. No le gusta esa chaqueta que tiene ahora. Le debería haber comprado una chaqueta azul. Ay. No sé. Comisario fue en salida. Lamento haberlo importunado. Sí, seguro. Gracias. Comisario, hay evidente ingesta de alcohol. No tiene ni su carnet de identidad ni su celular. ¿Qué cree? Creo que estaba carreteando, lo asaltaron. Quedó medio tiritón, perdió el control del vehículo y se desbarrancó. En todo caso, igual, busquen los documentos a ver si aparecen. Ya. A mojarse las patitas, vamos. Vamos. ¿Puede hablar usted con la familia? Siempre me toca hablar con la fea. Ay, Dios. Dime que esto no está pasando, Santiago. Dime que esto no es verdad. Es una pesadilla, ¿no es verdad? Dime, por favor, dime, tú siempre arreglas todo. No, tranquila, amor. Esto es una pesadilla, ¿no? Sí. No es verdad. Es una pesadilla, es una injusticia, es una maldición. Ay, Dios mío, Señora, estos son los procedimientos. ¿Dónde? Mejor, yo le prometo que la voy a mantener informada. ¡No quiero ninguna información! ¡No quiero información! ¡Quiero a mi hijo aquí! ¡Quiero a mi hijo aquí conmigo! ¡Quiero a mi hijo aquí! Siéntate. Aquí voy a estar contigo, acompañándote. Todos juntos vamos a estar contigo, con ustedes. Mamá. Tez y cabello. Blanca y cabello castaño. No, yo no vi nada. Sentí un ruido nomás, pero no salí nada. ¿El coyote? Ese viejo siempre se queda ahí en la orilla del río. Llega en la tardecita, eso sí. Los muchachos vienen mucho para acá. Y arman cada pose que quiere que le diga. Las chiquillas a veces aquí mismo se las afilan. Pero a ellas les gusta el hueveo.
Ni la misa le pagan a las pobres. Ya, pero anoche escuchó algo, algo que le llamara la atención, algo fuera de lo común. No, señor. Yo no escucho. Yo no existo. Ah, mierda, ya. Entonces, cuando resucite y se acuerde de algo, usted me llama. Usted me pincha y yo lo llamo de vuelta, ¿estamos? No me guarde la tarjeta. Pero guárdela. ¡Vamos! ¿Y dónde está ese detective? ¿Dónde está? ¿Por qué no le preguntan a él qué pasa con Ignacio? Si él dijo que iba a ayudar. Pregúntale a él. Pregúntenle a qué hora me entregan a mi hijo. Acabo de hablar con el encargado. Escúchame. Me dijo que se va a demorar un buen tiempo. Estas cosas se toman tiempo. Hay que tener paciencia. Sí, el cuerpo de Ignacio lo van a entregar una vez que termine la autopsia. Y me dicen que se van a demorar un tiempo largo y creo que sería bueno irse a la casa. No, y descansar un poco, me voy Clara, a Santiago, Clara. Yo no me voy por a mover de aquí hasta que me entreguen a mi hijo, no. Sería, sería bueno que descanse. No, mi hijo está adentro. No me voy a mover de aquí hasta que me entreguen a Ignacio. Yo me voy a quedar contigo. No, Maite. Yo me quedo contigo, sí, hasta el final. Sí, me voy a quedar con la Clara. Ellos son una familia, quizás quieren un momento de intimidad y sería bueno que nos fuéramos nosotros. Va a estar bien. Sí, vamos a estar bien. Sí, que no cualquier cosa tú me llamas a la hora que sea, lo que tú necesites, por favor, te ruego que me llames. Gracias, chao. Sí. ¿Yo me puedo llevar a las niñitas para la casa? No, mamá. Ser mamá, yo anoche estaba con él. No tiene que haber un error, no puede estar muerto Nacho, mamá. Nadie lo puede creer, mi amor. Ay, mi amor. No puede ser, mamá, es Nacho, mi mejor amigo. Pablo. Aquí estoy yo para cuidarte, mi amor. Lindo. ¿Qué pasó anoche, Pablo? ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué dejaron solo al Ignacio? ¿Por qué él quería estar solo, mamá? ¿Él quería estar solo? Sí. O sea, eso me dijo el Gabriel. Él se quedó con él. El Nacho, mamá. Entonces quizás hay que hablar con Gabriel. Hay que hablar con él y preguntarle por qué el Ignacio quería estar solo. Nunca. Linda la weá, ¿ah? Linda la weá, ahora yo tengo la culpa, weón. Pero
estoy diciendo eso, pero tú podrías haber hecho algo más, Pablo. ¿Ah, sí? ¿Y tú, weón? ¿Ah? ¿Tú no hiciste nada? A ver, ¿qué te le pasa, imbécil? Entregar información hasta mañana. Me voy a ir de aquí. No me voy a ir. Escúchame. No tiene sentido que nos quedemos aquí. Ellos nos van a avisar, nos van a llamar. Yo no me voy a ir de aquí. Él está ahí adentro, está solo. ¿Qué quieres que haga? Que me vaya a la casa a llorar. Dime, dime qué tengo que hacer. Tú siempre lo sabes todo, dime qué es lo que tengo que hacer. No sé. Tampoco sé lo que tenemos que hacer. Adentro. Es tu hijo también. No lo podemos dejar solo. Clara. Ignacio no está allá adentro. Ignacio tuvo un accidente. Ya no está con nosotros. Menos mal que terminamos. Porque ya me tienen chato estos periodistas, güey. Harto pasadito que estaba Copete Lolito. Y la mamá tan tranquila que se ve. Oye, ¿de verdad este cabro hijo de la mina que da las noticias? Obvio. ¿Por qué crees tú que lo están presionando tanto? Tenemos que entregarlo ya. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Ahora. Ya tenemos que ir a buscar su cuerpo. Reservé la iglesia sin preguntarte. Me imagino que te parece bien, ¿no? Sí, está muy bien. Me gustaría que tú hicieras la misa. Sí, por supuesto, yo me encargo. Tía. Ni siquiera nos han dejado verlo, tía.
Ya, pero me escucha. ¿Ya? Ahora las dos van a ser fuertes. A Ignacio le habría cargado verlas así. Lo van a hacer por él, ¿verdad? Es que se murió, tía. Nacho se murió. Misa del joven Ignacio Goicolea, hijo de nuestra querida compañera de labores Clara Arancibia. Ignacio falleció la madrugada del domingo en un accidente automovilístico y esta misa se está realizando de forma privada con su familia y con sus seres más queridos. Ignacio fue un joven lleno de vida, con un corazón enorme. Amigo de sus amigos, amante de su familia y compañero de Jesús. Hoy lo despedimos rogándole a nuestro Señor que lo reciba en su reino y lo tenga en su gloria y le regale la vida eterna. Nacho fue un hermano súper especial. Él siempre me escuchaba. Siempre me dijo que no tuviera más pena. Siempre vio las cosas buenas de la vida. Y él nos decía que cuando se te cierra una puerta, se te cierra una puerta en alguna parte, Dios te abre una ventana. Los padres no estamos preparados para esto. No es natural que un hijo se vaya antes que uno. No hay explicación. Jamás habrá consuelo. Yo tuve un hijo. Yo tuve un hijo. Del cual me siento profundamente orgulloso. Es un verdadero regalo haberlo tenido cerca. Hace poco hicimos un viaje juntos. Él le gustaba mucho viajar, me dijo que viajar lo hacía feliz, que se sentía vivo. Ignacio, espero que este sea el mejor viaje de tu vida.
Al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires. Y que te introduzcan en la ciudad santa de Dios. ¿Cómo es el caso del hijo de la famosa? Bien, aquí estoy leyendo el informe de autopsia. En todo caso, el cuerpo ya lo entregaron. Yo no sé por qué, se lo están velando ahora. Otro cuico carreteado. El carro no tiene el límite. Problemas de la familia que le dan todo, viajes, plata, y después se vienen a muerte. Comisario. Lea eso. Llama a la fiscal. La vida vence a la muerte y la última palabra la tiene y le tendrá siempre el amor. De la tierra hemos venido y a la tierra volveremos. Dios misericordioso, recibe a nuestro querido Ignacio en tu morada y dale la paz y la plenitud que solo tú le puedes entregar. Disculpe, pero le voy a pedir que no muevan el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Disculpe, señora, lo sentimos sinceramente. Sabemos que están pasando por un momento muy doloroso, pero tenemos que llevarnos el cuerpo de su hijo. ¿Por qué? Porque fue un error habérselos entregado. Estábamos esperando el resultado de algunas pericias que nos hacen pensar que su hijo no murió en un accidente. ¿Cómo? Al parecer, Ignacio fue asesinado.